Pues sí, Julio, es verdad. Este es un concepto muy importante de aclarar, ya que es una duda recurrente y que nos lo habéis comentado. Entonces, la artrosis es un proceso degenerativo, es un proceso que está causado por el desgaste de la articulación. Y esto habitualmente va apareciendo con la edad, tiene una causa mecánica y probablemente tarde o temprano nos vaya llegando a todos. Es más frecuente en las articulaciones de carga, que llamamos como son las rodillas, la cadera, también a veces en las manos, en las articulaciones que usamos sobre todo para hacer la pinza. Entonces, esto es la artrosis, y repito que es por desgaste. En inglés, a la artrosis tiene un nombre que nos puede generar más confusión aún, porque se le llama osteoarthritis, que en castellano traduciríamos osteoartritis, pero para nosotros no usamos ese término, usamos artrosis. Pero hago esta aclaración porque esto sí que nos puede llevar a tener algunas dudas y a confundirnos. Entonces, esta es la artrosis, un proceso degenerativo. Y la artritis es un proceso inflamatorio. Lo que hay detrás de la artritis es inflamación, un problema sistémico, habitualmente causado por el sistema inmune. ¿Vale? Entonces, la artrosis, proceso degenerativo de desgaste, y la artritis es una inflamación de articulaciones.